Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Me escuchan? Déjenme saber si me escuchan, si me pueden ver. Ahí está. Hola. Creo que ya me pueden ver, me pueden escuchar. Déjenme saber si me ven, si me escuchan en Facebook. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Me escuchan? Déjenme saber si me escuchan, si me pueden ver. Ahí está, hola. Creo que ya me pueden ver, me pueden escuchar. Hola amigos de Español Real, ¿cómo están? Déjenme saber si me ven, si me... ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar allí conectado y por participar de este concurso. Dejé algunos minutos de introducción para dejar la oportunidad a las personas que se puedan ir conectando y que estén allí al tanto para la pregunta. En unos minutos voy a realizar la pregunta. Es una pregunta muy, muy sencilla, pero que puede ser un poco difícil, sobre todo si no me conoces o si no eres un hispanohablante nativo. Bueno, quiero informarles que estoy también en Instagram. El concurso va a ser a través de Facebook, pero he decidido estar en Instagram. Hola, hola amigos de Instagram. Voy a estar en Instagram para que puedan también ver los seguidores de Instagram el concurso del día de hoy. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Martín, soy el creador de Español Real y desde el 2015 vengo ayudando a las personas, a los hispanohablantes no nativos, hispanohablantes como tú, que tienen un conocimiento de español, sin embargo, que no son capaces de hablarlo o de expresarse, de exprimirse fluidamente. Bueno, ya en Español Real he cumplido más de 2 años de Español Real, así que por ese motivo y por el motivo de que estamos en el mes de diciembre, que es un mes de fiesta, es un mes de celebración, he decidido realizar este concurso para agradecerles por su fidelidad en estos 2 años de Español Real y para que tengan la ocasión de conocerme un poco más y de ganar estos premios. Como lo anuncié, van a haber dos premios. Los dos premios son la misma cosa, para que quede claro. Un premio es una clase de conversación gratuita conmigo por Skype por 30 minutos. Y el segundo premio es exactamente lo mismo. Ahora, he decidido otorgar estos dos premios a dos personas. Las personas van a ser un chico y una chica. De este modo, dos de ustedes, dos hispanohablantes, van a tener la ocasión de ganar. Así que he decidido realizarlo de este modo, ya que me parece muy justo y muy sencillo. Así que básicamente estas son las reglas. Ahora, también quiero decirles que al momento que voy a realizar esta pregunta, como estamos en vivo, dentro de los comentarios voy a poder ver y ustedes también van a poder percatarse qué persona ha respondido qué cosa y en qué momento, a qué hora. Así que desde este punto de vista, el concurso va a ser muy justo y muy sencillo. Y luego con los ganadores, con el ganador y la ganadora, me voy a poner en contacto por interno para coordinar qué día, qué fecha les conviene tener esta clase de conversación conmigo. Así que básicamente estas son las reglas y bueno, las condiciones es bastante claro, sencillo y justo. He querido que sea de este modo. De este modo las personas van a tener la oportunidad de conversar conmigo y de ganar de una manera justa. Bueno,
Ahora, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta que en realidad muchas personas me han realizado. Así que pido a los hispanohablantes nativos que se abstengan, porque algunas personas han dicho no, los hispanohablantes nativos no pueden participar. Bueno, vamos a comenzar entonces. He visto a muchas personas que están conectados. Bueno, la pregunta es la siguiente. Es bastante sencilla. A ver, atentos al primer chico, a la primera chica que respondan correctamente, ganarán. ¿Vale? ¿Están listos? A ver, vamos por ello. ¿De qué país soy yo? ¿Cuál es mi país de origen? De Martín, de Español Real. ¿De dónde crees que vengo yo? ¿De qué país? Bueno, tienen que responder entonces, ¿de qué país hispanohablante? ¿Cuál es de los países hispanohablantes? Es mi país de origen. Déjenme saber. Ya les he dado una pista, les he dicho países hispanohablantes, así que son 21 países hispanohablantes, ¿verdad? Oficialmente son 21. Así que escribe debajo, comenta, ¿de qué país crees que vengo yo? Yo, Martín, según mi acento, no lo sé, según la manera, mi manera de hablar, mi manera de ser, las palabras que uso, las expresiones que les he ido explicando en estos 2 años, tal vez según mi rostro, no lo sé, pero ¿de qué país crees que vengo yo? ¿Cuál es mi país de origen? A ver, voy viendo las respuestas debajo. Francia, nos dice Aline. Aline de Brasil, Francia. España, nos dice Michelle de Brasil, ¿verdad? Martín es español, dicen. Flavio. Bueno, acá como podemos ver, como pueden también ver ustedes, las respuestas van saliendo y podemos ver el orden de las respuestas, así que que la persona, la chica y el chico que respondan correctamente, que acierten, van a poder ganar. Yo voy a estar aquí todavía algunos minutos. Flavio me dice que el acento es muy típico de España. Bueno, quiero aclararles una cosa. Yo no imito mi acento es tal cual, es decir, no he cambiado mi acento se mantiene desde que era muy pequeño, muy niño, así que no lo he cambiado, a pesar de que he vivido en diferentes países. A ver, les voy hablando un poco de mí. Desde que he vivido en diferentes países, no sé, Brasil, Estados Unidos, Italia, aquí, ahora en Francia. Sí, ahora me encuentro en Francia, vivo aquí, en París. Así que espero la respuesta correcta. Tengo muchas ganas de escuchar sus respuestas. De Argentina, nos dice Fela. Bueno, amigos de Instagram, por favor, respondan en Facebook, ya que esa es una de las reglas. El concurso pasa por Facebook, así que si no comentan en Facebook, a pesar que sea correcta la respuesta, va a tener la oportunidad la persona que responda a través de Facebook. Así que por favor, respondan a través de Facebook. Como lo dije al inicio, he decidido compartir este video en Instagram, así que me van a ver mirando hacia aquí. Voy a estar también en Instagram, pero vamos, era solo para compartirlo con nuestros amigos de Instagram. Así que voy viendo sus respuestas por Facebook.
Voy viendo su respuesta por Facebook. María Ángela me dice, tú eres de origen árabe. Bueno, me gustaría ser de origen árabe, pero no soy de origen árabe. No soy de origen árabe. Yo quiero aprender español. Bueno, amigos, los invito a escribir de qué país creen que soy yo, de qué país creen que vengo, de qué país de habla hispana. Como les dije hace un instante, existen 21 países en los cuales el español es la lengua oficial. Estos 21 países se encuentran, bueno, entre Europa, África y América. Así que estamos hablando de tres continentes del mundo. En estos tres continentes pueden encontrar hispanohablantes, así como países de habla hispana. Bueno, yo voy a estar aquí en directo todavía. Yo soy marroquí, nos dice nuestro amigo Sala. Bueno, voy a esperar. Entonces, les repito la pregunta, ¿de cuáles de los países de habla hispana crees que vengo yo? Según mi acento, según mi modo de hablar, tal vez mi entonación, mi pronunciación, no sé, mi rostro. Argentina, nos dice Fela. Bueno, Fela puede responder en Facebook, ya que es a través de Facebook. Me piden aquí en Instagram, estoy mirando en Instagram las reglas. Bueno, las reglas como las anuncié al inicio, simplemente tienes que responder a través de Facebook, aquí, a través de Facebook, tienes que responder a través de Facebook. Esa es la regla principal, ya que el concurso está hecho para que sea por Facebook. Vamos. Exacto. Tienen que adivinar, por favor, tienen que adivinar. Incluso si eres hispanohablante nativo, vamos, anímate y responde. Esa es la pregunta, dice Tesoro. ¿Tú eres de Costa Rica? No. Se van acercando mucho, no. No soy de Costa Rica. Tampoco de España, me dijeron de Francia. Diana, bueno, nuestra amiga Diana me dice que ha escrito por Instagram y por Facebook. Diana, no puedo verlo por Facebook. Pero nos dice Diana que cree que yo soy de Colombia. No, no soy de Colombia. Sara, hola Sara. Sara me dice, ¿cuál es la pregunta? Bueno, les repito la pregunta una vez más. ¿De cuáles de los países de habla hispana crees que vengo yo? ¿De qué país vengo yo? Esa es la pregunta. México, nos dice Yasmín. No. No. Bueno, ya pueden ir descartando algunos países. He visto respuestas. Han dicho Costa Rica, han dicho Francia, han dicho Colombia, México. Argentina. Hola, tesoro. Bueno, la pregunta es, ¿de qué país vengo yo? ¿De qué país soy yo? ¿De qué país crees que vengo yo? Según mi acento, según la manera
mi manera de hablar, las expresiones que uso, no lo sé, mi rostro, mi pronunciación. Esa es la pregunta de hoy. A ver, voy a... Voy a poner la pregunta. Voy a estar aquí todavía en directo. Nos dice Diana, no sé por qué mi Facebook idiomas nos dice de Sudamérica o Centroamérica. Tienen que decirme un país a través de Facebook, por favor. Un país. La pregunta es bastante clara. Tienen que decir de qué país creen que soy yo. ¿Cuál es de los países de habla hispana? Así que si escriben, a pesar que sea correcta la pregunta, si escriben una región o un continente, bueno, no es válida, ya que la pregunta es bastante clara, creo, ¿vale? Porque aquí han escrito de Sudamérica o Centroamérica. Vamos a ver. Vamos a ver más. Voy a intentar poner la pregunta, sí, rápidamente. Por Facebook no puede ahora, nos dice nuestro amigo. Bueno, esas son las reglas. Yo voy a estar algunos minutos aquí todavía. Ok, nos dice Diana que ya contestó. Colombia, Venezuela. Ok. Douglas nos dice que soy de Cuba. Bueno, Douglas nos dice que soy de Cuba. Ya, tenemos una persona, amigos, tenemos una persona que ha adivinado, no sé cómo. Tenemos una persona, esperamos a la siguiente persona entonces. A ver, voy a inter... voy a... Vamos a ver si puedo poner la pregunta. Voy a intentar poner la pregunta también aquí, ¿vale? Pero aquí no la puedo modificar. Pero la pregunta es sencilla. ¿De qué país crees que vengo yo? ¿De qué país? ¿Son válidas las preguntas que están en Facebook, por favor? Esa era la condición inicial, las reglas. Marruecos. Les quiero comentar que voy a hacer un anuncio muy pronto, ya que esta semana es una semana de cambios para Español Real, así que les voy a hacer un nuevo anuncio. Se vienen sorpresas, van a haber más sorpresas. Lo voy a estar anunciando por Instagram. Así que por Instagram se van a ir dando cuenta de las novedades y los cambios de las implementaciones de Español Real. Estos cambios van a darse en este mes junto con el blog. Así es. Muchas personas me han preguntado sobre el blog. Bueno, el blog existe, al igual que la página web. Solo que estoy trabajando en ello para integrar todo. Y como lo estoy haciendo... vamos, lo estoy haciendo solo. Está tomando mucho tiempo, pero pronto van a tener todo allí, el podcast, los artículos, todo. ¿Ok? Ahora,
Vamos a ver la pregunta. A ver, amigos, vamos a ver si eco esto. Ahí está. Bueno, disculpen allí los cambios. Ahí he puesto la pregunta, si las personas no pueden ver. Allí. ¿De qué país? Así es, la pregunta es, ¿de qué país soy yo? ¿De qué país es Martín de Español Real? Estoy viendo los comentarios. Y hay una persona que ha respondido bien. Hay una persona que ha respondido bien. A ti que has respondido bien, ya hice un me gusta. Le he puesto un me gusta. Un corazón. Un corazón. Bueno, chicos, chicas de Instagram. La conexión aquí en Instagram no es válida, las respuestas que van escribiendo por Instagram, así que les pediría responder. Bueno, hay una persona que ha respondido correctamente, una chica. Hay una persona que ha respondido correctamente, le he puesto un me gusta. Un corazón, en realidad. He puesto un corazón a ella. Es una chica que ha respondido. Una chica que ha respondido correctamente. Así que esperamos al chico. Si no, en unos instantes, para que no hayan fallas de conexión, en unos instantes me voy a desconectar y ya será. El chico que responda correctamente, pero hasta ahora es una chica que ha respondido correctamente a la pregunta de qué país soy yo, de qué país es Martín de Español Real. Así que felicidades, felicitaciones. Ya estaré hablando contigo. Voy a dejar un comentario debajo del comentario de ella cuando finalice este video. De este modo me voy a poner en contacto con ella. Es una chica que ha respondido a través de Facebook. Le he puesto un me gusta, un corazón. En realidad, he puesto un corazón a su comentario. Voy a poner una ganadora. Ok, una ganadora. Las personas por Instagram, por favor, respondan a través de Facebook. Respondan a través de Facebook. Bueno, los dejo un momento, amigos de Instagram. Luego voy a volver. Voy a volver en unos minutos. Ok. Quiero ver todos los comentarios. Bueno, me disculpo por la conexión. Parece que la conexión está fallando un poco. He intentado realizarlo de este modo para que sea más interactivo. Ahora estoy únicamente por Facebook. Voy a esperar sus comentarios.
por Facebook. Voy a revisar también a través de... Vamos a ver los comentarios. Bueno, el video en directo a través de Instagram lo he cortado en este instante, ya que de este modo vamos a estar únicamente por Facebook, ya que la conexión está fallando aparentemente. Bueno, hay una chica que ha respondido correctamente. Bueno, la persona que ha respondido correctamente, ya que me están preguntando, aparentemente han respondido más correctamente. La persona que ha respondido correctamente, según lo que estoy viendo, sin embargo voy a verificar, es Tesoro. 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 ¿Verdad? Tesoro de mi vida. Bueno, a la persona que tiene el Facebook como Tesoro de mi vida, no sé cuál es tu nombre verdadero, pero bueno, eres tú quien ha respondido correctamente. Eres la primera chica que ha respondido, imagino, bueno, por lo que veo, la imagen. Como puedo ver, sí. Voy a verificar, pero es Tesoro quien ha escrito correctamente primero, quien ha respondido bien a la pregunta. Vamos a esperar a algún chico que responda correctamente. Les quiero recordar, amigos de Facebook, hispanohablantes, las personas que han respondido a través de Instagram, bueno, no es válido, ya que como lo indiqué al inicio, este es un concurso a través de Facebook. Algunas personas han contestado correctamente por Instagram, sin embargo, tienen que hacerlo a través de Facebook para que sea válido. A ver, voy a verificar nuevamente, ya que por aquí no me deja verificarlo. Voy a verificarlo por... Estoy haciendo el seguimiento también por el móvil. Estoy haciendo el seguimiento por el móvil. A ver, déjenme ver. Douglas. No, Douglas. Nos dice Douglas. No, no es Cuba. No es Cuba. Bueno. Bueno, amigos, también me piden, o he visto al menos, que están diciendo si pueden ganar dos chicas. Bueno, la condición, una de las reglas era esa, que era a través de Facebook y que era un chico y una chica. Bueno, si no hay ningún chico que responde, vamos a esperar entonces, ya que las reglas son las reglas y es la manera más justa, como lo habíamos hecho, como lo habíamos acordado. Así que hasta que un chico no escriba correctamente la respuesta, el concurso no termina. Gustavo Barbosa nos dice de España. Bueno, Tesoro, ponte en contacto conmigo a través de la página Facebook de Español Real. Escríbeme por interno. Hay un inbox, hay un email interno, así que puedes escribirme por allí. Por favor, escríbeme. Me puedes dejar tus datos, tu Skype, tu correo, tu nombre y los días que te gustarían conversar conmigo por Skype, ¿ok? Vale. Bueno, chicos, hispanohablantes, voy a estar algunos minutos todavía aquí esperando. Bueno. Vamos a felicitar entonces todos a Tesoro. Pueden escribir comentarios debajo.
Tesoro, yo escribí, bueno, reaccioné a tu respuesta correcta, le puse un corazón, así que esa es la respuesta correcta. Eres la primera en haber respondido. Escríbeme por interno en la página de Español Real. De este modo, vamos a coordinar cuándo podríamos conversar, tener esta clase de conversación en Español Real. Así que escríbeme por ahí, déjame tus datos, tu nombre y todo. Y con las demás personas vamos a esperar todavía que responda el chico. Vamos a esperar que responda el chico correctamente. Bueno, Douglas, veo que han escrito dos chicos. Douglas me dice, tú eres de Cuba, ¿no? Gustavo nos dice, tú eres de España, no. Casa Uy, hispanista, nos dice, bueno, saludos a Tesoro. Ok. Vamos a esperar entonces los comentarios de los chicos. Ahí está la pregunta, ¿de qué país soy yo? Ahí está la pregunta debajo, ¿verdad? ¿De qué país soy yo? ¿De cuáles de los países de habla hispana crees que vengo yo? Es muy sencilla la pregunta. Según, no lo sé, mi modo de ser, mi rostro, mi acento, mi pronunciación. ¿De qué país soy yo? Tienes que responder a través de Facebook. Ya una persona, una chica ya respondió correctamente, así que ella es la ganadora. Y vamos a esperar simplemente que un chico responda de manera correcta. Las respuestas de este concurso son válidas únicamente las respuestas a través de Facebook, a través de aquí, de Facebook. He realizado un video en directo también en Instagram. Simplemente para compartirlo a través de los seguidores, compartirlo con los seguidores de Instagram. Así que las personas de Instagram también pueden ver el video en directo. Sin embargo, el concurso es a través de Facebook. Así que espero, bueno, que les haya gustado este concurso. Voy a realizar más videos en directo como este. También les voy a ir contando en el transcurrir de los próximos días las novedades de Español Real, ya que se vienen cosas grandes, se vienen cambios siempre para ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida. Todo esto lo voy a ir anunciando a través de Instagram, ya que yo utilizo Instagram a diario, así que si no me sigues por Instagram, considera hacerlo, ya que a través de Instagram podrás enterarte de las novedades de Español Real, conocerme un poco más, acompañarme a todas partes, ya que siempre estoy compartiendo cosas y que puedas aprender español a través de la vida de un hispanohablante nativo. Así que todo esto te va a ser de mucha ayuda. También por Instagram publico los videos de cada semana, un resumen de los videos, imágenes, fotos y muchas cosas. Así que allí vas a encontrar mucho material totalmente gratuito. También quiero invitarte al canal de YouTube de Español Real. En este canal podrás encontrar muchos videos. Están todos los videos de Español Real hasta el día de hoy. En estos 2 años he realizado más de 100 videos y todos están en YouTube. Más de 100 clases en español real. Es totalmente gratuito. Solo tienes que suscribirte, activar la campanita. Es muy importante activar la campanita en YouTube, ya que de este modo no te vas a perder ningún video nuevo. Y también vas a estar al tanto cuando esté en directo. Voy a realizar videos en directo a través de YouTube también.
Así que todo esto se viene en este nuevo año. Más detalles les voy a ir contando en los próximos días. También quiero decirles que voy a realizar un anuncio por aquí, por Facebook. Así que voy a realizar un anuncio de una nueva etapa de Español Real. Y todo esto es muy bueno, ya que van a haber mejoras a nivel de audio, a nivel de video y también a nivel de la calidad de todo lo que involucra Español Real, siempre para poder ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida. Bueno, comparte este video, si te gustó, dale me gusta, compártelo con tus amigos, ya que de este modo vamos a ser muchas más personas en esta comunidad mundial, y vamos a poder llegar a más personas y ayudar a las otras personas como tú, que están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. Cada semana publico videos en directo, videos editados con frases, expresiones, verbos, cultura hispánica y demás cosas. Bueno, los saludo entonces, espero las respuestas. Voy a estar a través del teléfono, voy a verificar nuevamente. Tenemos hasta el momento una ganadora, que es Tesoro. Y nos vemos en un próximo video en directo en Español Real. Saludos, ñe. Chao.